get a good feeling, yeah. ¡Apa, apa, apa! ¿Qué pasó, amigo? Hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hacer una carnada que no se imaginan, una carnada pero épica, épica, muy muy rendidora. A nosotros nos dio muy buenos resultados. Es muy económica y con cosas que seguramente las tengan todas en su casa, porque son todas cosas que se suelen consumir el día a día. Así que bueno, muchachos, vamos con eso. Bueno gente, para esta receta necesitamos los siguientes ingredientes. Necesitamos pimentón dulce, un tupper o cualquier recipiente que tenga tapa, porque esto después va a la heladera, salchichas, cualquier marca, la más barata que haya, salchichas de Viena común, y aceite. Yo en este caso uso siempre el aceite de freír. Sacan un poquito de la sartén cuando fríen milanesas o lo que frían. Si está el aceite usado, es mucho mejor. Si tienen aceite nuevo, bueno, no importa. Pongan ese aceite que también les va a andar bien. Pero si tienen usado, como les dije, mucho mejor. Y necesitamos, obviamente, una cuchara y una cuchilla. Bueno, gente, vamos con eso. Bueno gente, vamos a preparar todo. Agarramos las salchichas, abrimos el paquete con cuidado. Y las vamos a cortar de la siguiente manera. Yo las corto a la mitad. Así, a la mitad, y después la vuelvo a cortar a la mitad en tiritas, simulando una lombriz. ¿Ven? Así, ahí, que les quede así, en tiritas. Esto es una mitad, y esto a su vez la van a cortar en dos pedacitos. Yo la corto así, en dos pedacitos. Si ustedes van a usar anzuelos chiquititos, córtenla más chiquita. Yo uso los anzuelos de variada, pata larga, que ahora se los voy a mostrar. Así que bueno, cortamos todo así. Por la mitad, de nuevo la mitad y a la mitad. Siempre en la mitad. Vamos cortando todas. Acá ustedes hagan las que quieran, yo voy a hacer 6. Pero bueno, si ustedes quieren probar y hacer menos, hagan 2, hagan 3, hagan lo que quieran. No hay una cantidad necesaria, por eso no di proporciones de nada. Así que bueno, van cortando todo. Y ahora gente, cuando tengamos todo cortado, volvemos con ustedes. Termino de cortar y volvemos, gente. Bueno, amigos, vamos a preparar todo esto. Yo acá ya corté todo, así que voy a poner todo adentro de un tupper. Como les dije, que tenga tapa. Yo me dejé la tapa en la cocina, me lo olvidé. Pero no importa. Pongan todo ahí. Todo adentro del tupper. Yo acá me guardé un pedacito, que ahora les voy a mostrar cómo se encarna, o cómo lo hago yo.
agarran el aceite, lo echan hasta cubrir. Tampoco que quede flotando la salchicha en el aceite, ¿no? Pero hasta que cubra. Una vez que cubrió todo, que les quede así, ¿ven? Ahí cubierto. Agarran el pimentón y le echan bastante. Le echan bastante pimentón. Fíjense más o menos la cantidad que le puse. Bastante. Y con una cuchara van a ir integrándolo más o menos, mezclándolo. Tiene que quedar bien rojo. Bien rojo. Lo mezclan bien. Y que les queda así. ¿Ven? Yo acá le voy a poner un poquito más de pimentón. Total tengo un paquete grande. Lo mezclan, bien mezclado que les quede. Bien mezclado. Les tiene que quedar este color, ¿ven? Que les quede así. Bueno, gente, ahora vamos con el encarne y les digo cómo la tienen que conservar en la heladera y cuánto tiempo les va a durar. Vamos con eso. Bueno, amigos, vamos con el final de esto. Yo acá tengo, ya como les mostré anteriormente, preparado todo. La salchicha ya lista. Agarran la tapa del recipiente, por eso les dije que tengan un tupper o lo que sea, pero con tapa. Le ponen la tapa bien, que bien apretada, y lo sacuden. Lo mezclan bien, bien, bien mezclado. Y esto va a la heladera. No larga olor, esto no se preocupen que no larga nada. Lo pueden tener tranquilamente con la heladera. Con la comida de ustedes, quiero decir, perdón. No larga olor feo, nada. Esto en la heladera les va a durar más o menos un mes. Esta cantidad que yo hice, que acá hay 6 salchichas. Hay un paquetito de 6. Un mes lo pueden tener tranquilamente. Otra cosa les iba a decir. Esta carnada no se prepara de un día para el otro. Porque la salchicha tiene que absorber el sabor de los condimentos. Tanto el del aceite quemado de freír como el del pimentón. Yo lo preparo, hoy es martes, lo estoy preparando hoy porque el domingo recién vamos a pescar, que de paso aprovecho para invitarlos a todos a la gran juntada solidaria de mi amigo Cristian de Poco Pique. Está armando una juntada impresionante, gente, es un evento con torneo de pesca, sorteo, va a haber de todo, todo gratis. Lo único que tienen que llevar son 3 alimentos no perecederos por caña. O sea, ustedes quieren pescar con una caña, llevan 3 alimentos no perecederos que no se repitan y él les pega un número y ahí participan del torneo y de los sorteos. Esto es en Costanera Norte, el domingo 19 de noviembre, enfrente del restaurante Happening. Yo tengo un video en el canal que me lo mandó Cristian. Y lo compartí también en mi canal. Así que pasen a verlo. Acuérdense, esto les dura un mes en la heladera. Y lo tienen que preparar con 5 o 6 días más o menos de anticipación. Para que tome sabor la salchicha, ¿no? Que fermente bien el condimento. Para encarnar, yo uso estos anzuelos. Que son anzuelos de variada. Este es un anzuelo de variada de pata larga. Es un anzuelo mediano. Entonces, acá tiene, yo me guardé un pedacito sin condimentar, que ahora después lo tiro ahí adentro para no ensuciarme todo, y les voy a mostrar cómo encarnarlo. Este es el lado de la piel, no sé si se llega a ver, y este, el de adentro, es el lado de la carne. Entonces, ¿qué van a hacer? Ustedes van a agarrar del lado de la carne, lo clavan y pasan el anzuelo, ¿ven? Ahí, lo pasan por la piel. Lo giran y lo vuelven a pasar. ¿Ven cómo les va quedando? Ahí. Y si quieren, le hacen una vueltita más y les queda ahí.
Siempre dejen la punta del anzuelo descubierta. Eso en todo encarne. Ahí les queda, ¿ven? Así queda encarnado. Esta carnada, gente, les puedo asegurar que es súper rendidora. En tanto económica, porque económicos tienen para un montón de encarnes. Pesca un montón, porque si nosotros hemos sacado hasta patí de casi 3 kilos, 4 kilos en la Asociación Argentina de Pesca, ahí en Puerto Madero. Moncholo, bagre, hasta boga salen. Obviamente que para boga este anzuelo no sirve. Tienen que poner un anzuelito boguero, que son los chiquititos. Ahí por eso les decía que si usan otros anzuelos, córtenlo a su gusto, al tamaño, más o menos, para que les dé para un encarne por cada porción, o sea, por cada pedacito que tengan un encarne. Yo lo uso así y me dio mucho resultado. Otro consejo: cuando vayan a hacer el tiro, no tiren muy brusco, porque si el tiro es muy seco, tal vez se sale. Esto es para tirar 30, 40 metros. Es como tirar con harinado o con masa. Acompáñenlo, ¿vieron? El tiro le dan acompañando y ahí cortito. No muy lejos, porque si es muy, muy brusco, se va a salir. Así que bueno, gente, los espero a todos el domingo enfrente de Happening. Pasen por mi video, que lo dejé, es el último video que tenemos. O sea, va a estar anterior a este. Y ahí está todo. Cristian de Poco Pique aclara todas las condiciones, cuenta cómo va a ser el evento, muestra un poquito de los premios que va a haber. Va a ser una juntada impresionante, amigos. Muchas gracias por estar. Quiero agradecerles a todos que llegamos ayer a los 200 suscriptores. Y bueno, es por ustedes, gente. El mérito es todo de ustedes. Yo siempre digo que uno, no digo que no es mi caso, pero podés tener el mejor contenido, pero si no tenés quien lo vea, quien esté del otro lado tomándose un tiempo de su día para mirarte, esto no llega a ningún lado. Así que esto es todo por ustedes, gente. También fíjense que tengo un video de un sorteo nuevo que vamos a hacer ahora, pero hay que cumplir una meta, así que también vayan a verlo. Abrazo grande para todos, amigos. Los dejo tranquilos y ojalá que les funcione la carnada, que es súper efectiva. Y si alguno tiene una receta de alguna carnada que quiera que compartamos entre todos, me la deja en los comentarios y yo la hago. Obviamente voy a nombrar a quien me haya dejado la receta. Muchas gracias, gente. Nos vemos. Yeah, mama, look at me.